hacemos un saludable arroz tres delicias. Los viernes tocan serie y hoy comenzamos una de comida china. Sofreímos dos tazas de arroz integral en un poco de aceite de oliva. A fuego fuerte y estaremos así un par de minutos. Le añadimos 4 tazas de agua. En realidad, al ser arroz integral necesitaría algo más de agua, pero como lo vamos a cubrir, no será necesario. Cuando hierva lo tapamos y lo dejamos a fuego medio 18 minutos. Pasado ese tiempo, paramos el fuego y lo dejamos terminando de hacerse en su propio calor. Ya está hecho, lo ponemos en una bandeja y lo guardaremos en el frigorífico, aunque es mejor dejar el arroz de un día para otro. ¡Mira lo suelto que ha quedado! Enrique lo termina de poner en la bandeja. Vamos con las zanahorias, las vamos a cortar en daditos pequeños. Primero hacemos tiras y después daditos. Seguimos con la segunda zanahoria. Y ya las tenemos. Vamos ahora con estas bolitas verdes. Nosotros las conocemos como guisantes o arvejas. Si nos dices cómo se llaman en tu país, todos aprenderemos algo nuevo. Mila las va poniendo en el bol. La verdad, es un poco laborioso. Si quieres, puedes usar las que vienen peladas y congeladas. Ya tenemos las dos tazas de verduras. Nos vamos al fuego, ponemos un chorrito de aceite de oliva en el wok y lo extendemos por todas partes. El secreto para darle el punto a la comida china es hacerla a fuego muy fuerte y no parar de moverla. Empezamos poniendo la zanahoria y no paramos de moverla. Le añadimos las arvejas a los 2 minutos. El diseño del wok es ideal para esto porque nos permite mover la comida de esta manera sin que se salga. Y cuando llevemos 5, añadimos el arroz. Sin parar de mover, así conseguimos ese puntito de la comida china. Está cocinada pero a la vez un poquito crujiente por dentro y con el movimiento constante evitamos que se queme por fuera. Así baten los huevos en China. Con palillos, por supuesto, y la verdad es que se baten bastante bien. Se lo añadimos al arroz y lo movemos. No es necesario hacer la tortilla aparte y luego juntarla. Así es como verdaderamente se hace en China. Vamos con otros dos huevos. Lo hemos hecho de dos veces para que no se nos cuajen trozos grandes, pero no es necesario. Si quieres, los puedes echar todos de golpe. Ya está listo, lo servimos en la bandeja. No le hemos echado sal porque lo acompañaremos con salsa de soja que es salada y así compensamos. Intenta comértelo con palillos, no es tan difícil si lo vas haciendo poco a poco con paciencia y al final sabe mejor. De la misma manera que no se saborea igual un buen vino en una copa de cristal que en un vaso de plástico. Y así es como queda. Esperamos que te guste y salud para todos.